se me hace uno de los mejorcitos porque tiene muchísimos perfumes, tiendas de bolsas, de ropa, marcas padres que no ves en otros, en otros aeropuertos. La verdad que yo creo que de México es de uno de los mejores. Acabamos de pasar el Security Line y luego ya están aquí las tiendas. Ahí está un Duty Free de perfumes, un Victoria's Secret, maletas, la tienda de Harley Davidson. Ay, güey, hace unas cosas. Está padre porque es como mexicana. Miren, de comida, rápido. Tenemos Star Island Café, Sandwiches WP, Guacamole Ándele, Domino's, Johnny Rockets y una drugstore. Aquí hay relojes, unos 5 soles, Kipling, un Starbucks, Convenience Store y aquí hay más tiendas. Relojes y no alcanza a ver las demás. Subiendo inmediatamente sale una Duty Free. Están los chupirules y no voy a poder grabar porque no traigo la GoPro y aquí se me van a cachar grabando. Ya siento los ojos de pistola, así es que voy a hacer así por encimita. Aquí puro chupirul y de este lado alcohol, pero de otro tipo. Alcohol para beber y alcohol para poner. Está bastante sortidita las Duty Free. Hay cigarretes, tabaco. Otra tienda Highway. Un Fridays. Aquí está la Highway. Los 5 soles. La Maris me va a invitar a desayunar al Bubba Gump. Ya me dijo. Hoy en la mañana me dijo. Porque hoy no traemos pase para las salitas VIP. Un body shop. Tiendas como de artesanías. Regalitos. Collection Guess. Collection Duty Free. Desigual. Victorinox. Samsonite. Aquí tenemos relojes. Swatch. Y continúan las salas. De qué lado. Y aquí es donde la Maris me va a traer a desayunar ahorita. Al Bubba Gump. Y creo que esta es la última área de Duty Free. Está bastante completo los Duty Free. Este es el Bubba Gump. Aquí tenemos un cafecito. Más comida. Johnny Rockets, California Pizza Kitchen. Allá. Harley Davidson. Y Vinada Cobalín, Starbucks. Y ya. ¿Qué opina de este? Díganos su conclusión de este Duty Free. A mí me gusta mucho. Se me hace uno de los mejorcitos. Porque tiene muchísimos perfumes, tiendas de bolsas, de ropa, marcas padres que no ves en otros, en otros aeropuertos. La verdad que yo creo que de México es uno de los mejores. Muy bien. Se los recomendamos también los restaurantes. Está el Johnny Rockets, está el Bubba Gump. California Pizza Kitchen, no sé si hay de dónde escoger. Se lo recomendamos. Adiós.